Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy titulado El proceso editorial de las revistas científicas en México. El día de hoy, bueno, nos acompaña Alicia Zúñiga, quien es maestra en gestión y desarrollo cultural por parte de la UDG y actualmente funge como responsable del programa editorial de la UDG Virtual. También es editora en jefe de las revistas PACAT, Córima y Apertura. Y en diciembre del 2019 llevó a la revista PACAT a ingresar en el índice de revistas de calidad CONACYT con el nivel de competencia internacional. Ella se ha enfocado en mejorar los procesos editoriales, las dimensiones como la política y la gestión editorial, la calidad de los contenidos, la búsqueda de temas innovadores, el nivel de citación, el cumplimiento de la frecuencia de la publicación y también la accesibilidad de los formatos y del sitio web. También se ha enfocado en trabajar la difusión de la revista, así también como la visibilidad internacional. Agradecemos su participación y les recordamos, por favor, mantener el micrófono y cámara inactivos hasta que se inicie con la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión va a ser grabada y posteriormente publicada bajo las licencias Creative Commons by a través de PKP Community Forum, donde podrán encontrar este y demás contenidos sobre cursos, asesorías virtuales y otro contenido que puede ser de interés para todos los usuarios de ustedes. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestra ponente del día de hoy. Muchísimas gracias y cualquier duda o comentario lo pueden realizar a través del chat. Adelante, Alicia, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Nidia, por la presentación. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se han inscrito. Les agradezco su tiempo y al final de la presentación habrá una sección de preguntas. Yo voy a estar siempre disponible para respondérselas y apoyarlos en cualquier duda que ustedes puedan tener. Bien, a continuación. Les compartiré la presentación que voy a hacer el día de hoy. Es el proceso editorial de las revistas científicas electrónicas. ¿Sí se ve? Sí, sí, Alicia. Ok, muy bien. Bien, bienvenidos al webinar. Este tema surge a raíz de la inquietud que tenemos siempre todos los editores de las revistas. En el desarrollo de esta actividad cotidiana siempre hay muchas inquietudes, dudas que a veces no podemos consultar y es importante tener un espacio como el que nos ofrece CIRE para compartir nuestras experiencias y también manifestar pues las dificultades o cómo podemos sortear de mejor manera lo que nos sucede. Bien, voy a comenzar primero con un contexto general de las revistas. Una revista es una publicación que presenta una temática en especial, es una publicación periódica, y son un medio de comunicación gráfico que está marcado por su periodicidad. Ese es un elemento muy importante. Y tiene una forma particular de entregar la información que presenta. Ahora, respecto a la periodicidad, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Eso se define según cada revista. El contenido, por su tipo de información y público meta, se clasificar en especializadas o científicas, revistas de divulgación, revistas estudiantiles, revistas de ocio, revistas informativas, revistas infantiles, entre otras tantas. Y pues cada una, por supuesto, tiene características específicas. El día de hoy yo les preparé este material enfocado a revistas especializadas o científicas. Vamos a ver el contexto tecnológico. En este siglo tenemos a nuestra disposición y en nuestra mano las tecnologías de la información y la comunicación. Y estas han permeado en el ámbito editorial y han desencadenado una serie de cambios, tanto en el proceso como en el flujo del trabajo editorial. De los sistemas electrónicos, o sea, de las
de los gestores electrónicos que conocemos en el ámbito editorial, estos gestores coadyuvan al trabajo en las revistas. Y así tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, el Hyper Journal, el Editorial Management System y, entre otros, el Open Journal System, que este es de los más conocidos gestores editoriales. Este software, que es gratuito y es promovido o es desarrollado por el PKP, por el Public Knowledge Project. Aquí está la liga electrónica. Ya cuando les entreguemos la presentación, ustedes podrán acceder a este sitio web si les interesa conocerlo más a fondo, ¿no? Para las revistas. Este es un gestor editorial para las revistas. El temario que les propongo el día de hoy son, como un primer punto, las etapas del proceso editorial desde que se reciben los originales, es decir, los artículos que se proponen para publicación, hasta la publicación del número y algunas recomendaciones prácticas. Bien, entonces, dentro de las etapas del proceso editorial en línea, les desgloso estas ocho fases, que las vamos a ir viendo de una por una. El dictamen editorial, el dictamen académico, la nueva versión del artículo, la corrección de estilo, la aprobación de correcciones, la diagramación o diseño, el cuidado de la edición y, por último, la publicación del número y la difusión. Bien, este es un ejemplo del OJS, de una de las revistas de aquí del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Este es un OJS 2.4.8.1. Actualmente, el OJS de PKP se han dedicado los desarrolladores a implementar nuevas versiones, obviamente mejorando la plataforma o el gestor. Esta es una de nuestras revistas, Apertura, enfocada a la innovación educativa. En esta hemos trabajado pues ya varios años, cerca de 8 años, 7, 8 años más aproximadamente. Y pues nos ha dado muy buen resultado. ¿Perdón? Y este gestor en línea, este OJS, nos ha dado muy buen resultado. Nos ha facilitado el trabajo en la edición. Y esta es pues la presentación para el que la conozcan. Esta es otra de las revistas, es el mismo OJS, la misma versión, 2.4.8.1, pero esta es la revista PACAT. Esta revista actualmente está en el CONACYT y en el Emerging Sources Citation Index del Web of Science. Y este es otro ejemplo de un OJS 3.1.1.x. Esta es la otra de las revistas que tenemos aquí en el Sistema de Universidad Virtual, pero este ya está en una versión última, de las últimas versiones. Muy bien, entonces comenzamos con las etapas del proceso editorial. Aquí es importante comentarles que una vez que se recibe, todo se enfoca en el original, en el documento que se entrega para publicarse. Entonces, el autor entrega ese original, esa propuesta de artículo en la plataforma, la registra, la sube, la entrega, y a partir de ahí comienza el proceso en el gestor editorial. El responsable siempre pues es el editor de la revista, y es un trabajo constante y permanente, y obviamente de mucha dedicación, entrega, compromiso y profesionalidad. Bueno, empezamos con la etapa número uno de este proceso, con el dictamen editorial, que es una revisión técnica que hace el comité editorial o el consejo editorial de la revista. Aquí se revisa que el artículo cumpla las directrices, los lineamientos o las instrucciones que se le especifican a los autores en la página web. Se revisa la temática, el contenido, los criterios, la estructura
cultura, que sea un tema de actualidad, obviamente marcado en la revista, que aporte elementos nuevos, innovadores. También es importante revisar la sección donde el autor ubicó su artículo, que vengan también los documentos anexos, como es la carta de derechos, la copia de la identificación oficial, que estén también los mapas, diagramas, fotografías, dibujos, etc. Una vez que ya se revisa este aspecto técnico, también se revisa la originalidad del documento. ¿Cómo se logra revisar la originalidad? Bueno, actualmente utilizamos, hay varios software, hay varios programas, algunos son de paga, como el Turnitin, que son caros, la membresía es cara, anual es cara, y hay otros que son gratuitos, como el Black S, como el Beeper y otros más, ¿no? Aquí el objetivo es revisar que el artículo no rebase más del 20% de similitud con otros documentos. Ahora, es muy importante que no rebase este 20% porque ahí ya se cuestiona la aportación y la originalidad del mismo, del artículo. Se sugiere el 20%, sin embargo, cada revista establecen sus políticas, qué porcentaje marcaría. Nosotros nos apegamos a los lineamientos e indicadores y criterios que nos marca el CONACYT y siempre tratamos de cumplirlos de más, ¿sí? Bueno, y aquí también es importante mantener. Una vez que ya se hace la revisión, esta revisión técnica, que ya tenemos el dictamen de originalidad, se establece la comunicación, la primera comunicación con el autor para informarle si su artículo cumple con los requisitos técnicos de contenido, de estructura, de criterios, si están todas las cartas y si el artículo es original. Entonces, se establece la primera comunicación con el autor. Bien, después, este es un formato, se los puse para mostrarles cómo puede ser un formato de dictamen editorial. Se consideran en general los rubros, pero aquí se puede especificar, cada revista puede especificar, la explicación de cómo está el artículo. Obviamente le puse X para proteger los autores y el tema. Bien, este es un ejemplo de un reporte de originalidad tomado del Authenticate. Este programa es un derivado del Turnitin, es de la misma familia del Turnitin. Entonces, por ejemplo, este artículo arrojó 38% de similitud con respecto a otros documentos. Muchas veces a los autores les falla la citación. Se les olvida poner comillas o se les olvida poner las referencias anglosajonas, es decir, de dónde sacaron esas palabras que están copiando textualmente. Y en algunas ocasiones los artículos se pueden salvar, es decir, se puede regresar al autor haciéndole la indicación de que mejore ciertas partes y que ponga las referencias adecuadas, que haga la citación correcta y el autor puede volverlo a enviar para el proceso. Muy bien, como una segunda etapa del proceso editorial tenemos el dictamen académico. Este dictamen académico se hace con el método de doble ciego, es decir, ni el autor sabe quién lo evalúa, ni los evaluadores saben quiénes son los autores. Y así se garantiza una calificación, una evaluación neutral, profesional. Y entonces se buscan expertos disciplinares de instituciones distintas al autor, se cuida el anonimato de los dictaminadores y de los autores, y una vez que tenemos el fallo de los dictaminadores, tenemos tres opciones: publicable, que es aceptado, publicable con modificaciones, condicionado, o no publicable, que está rechazado.
Y aquí, si tenemos las dos primeras opciones, que es publicable o publicable con modificaciones, también se le comunica, bueno, de los tres fallos también se establece comunicación con el autor, salvo que la última opción ya no tendría que atender observaciones, sino que se rechaza el arte. En la siguiente lámina tenemos un ejemplo de cómo se procesa el fallo. Es solamente un ejemplo. No, repito, cada revista tiene su política editorial y según sus lineamientos, parámetros y criterios, pues marca los dictámenes y las resoluciones para cada artículo. Bien, la tercera etapa es la nueva versión del artículo. Una vez que el autor recibe estas observaciones de los dictaminadores, el autor trabaja la nueva versión y atiende las sugerencias y lo vuelve a enviar a la plataforma, al editor, a la revista, y el editor se tiene que dedicar puntualmente a revisar que se hayan atendido todas las indicaciones, y una vez que ya esté aceptado, se asigna fecha de publicación al artículo. Aquí es importante observar que el editor mantiene comunicación constante con el autor, porque a veces no atienden algunas observaciones y es necesario que el editor le regrese el trabajo al autor del artículo y le solicite, oiga, estimado investigador, faltó que atendiera tal, tal, tal. Entonces ya es una comunicación constante. Bien, como punto 4 de la etapa del proceso editorial, tenemos la corrección de estilo. Una vez que ya la nueva versión del artículo tiene todas las observaciones atendidas, pasa a la siguiente fase, que es corrección de estilo, que la realiza el equipo editorial de la revista. Esta etapa es muy importante porque revisa puntualmente la presentación del documento. Y no es nada más la gramática, sino que las ideas estén correctamente bien plasmadas y se entienda el documento, se entienda la idea que el autor quiso plasmar. Muchas veces los investigadores tienen ideas brillantes y o hacen propuestas importantes al tema de su artículo, a los temas que trabajan, pero les cuesta trabajo comunicarlos, les es difícil la redacción. Y por eso esta fase de corrección de estilo es muy importante. Una vez que ya se corrige de estilo el documento, el artículo, se sube a la plataforma nuevamente y el autor aprueba las correcciones y resuelve las dudas marcadas por el corrector de estilo. Esto obviamente va mejorando. Si ustedes se fijan de la etapa, de esta etapa 3 a la 5, el documento va mejorando con calidad. Siempre se cuida la calidad y el profesionalismo. Y en la siguiente etapa es la diagramación, maquetación o diseño del artículo en cuestión. Una vez que ya está diseñado, pasa a la etapa 7, que es cuidar ese diseño, cuidar la edición, se revisan las pruebas y los diferentes formatos de archivo. Normalmente las revistas científicas publicamos en formatos PDF, XML, HTML, algunas revistas publican en EPUB, y algunas más, ya muy pocas, en MP3, que son archivos de audio. Cada uno de estos formatos obviamente tiene una función especial, ¿verdad? Tiene una finalidad particular. Obvio que entre más formatos se tengan, pues es más la visibilidad que se le aporta a la revista. Y una vez que ya están listos estos archivos, se suben a la plataforma y como punto 8 se publica el número, se estructura el número en los artículos en un número y el número se publica. Y posteriormente viene la etapa de difusión. Bien, aquí les puse una imagen de un ejemplo de diagramación con el programa InDesign para los archivos con formato PDF. Este es un ejemplo de
de un artículo ya diseñado y que pasa la corrección de pruebas ortotipográficas y es parte del cuidado editorial de las revistas. Aquí se pueden ver las marcas de corrección y estos artículos ya pasaron por corrección de estilo. O sea, si ustedes se fijan, siempre el artículo se va mejorando en cada etapa, en cada sección. Bien, este es un ejemplo de correcciones de archivos XML. También los archivos XML se revisan. Obviamente, pues aquí nos exige para revisar los XML tener conocimiento del marcaje de los XML, que son etiquetas especiales para las computadoras. Son pues etiquetas muy definidas. Ya los software que hacen los XML, pues los producen de manera correcta. Siempre hay que revisar, por supuesto, porque hay algunos errores, pero son, digamos, los menos, ¿no? Algunas comillas, alguna diagonal que falta o alguna etiqueta que está mal como acomodada, por ejemplo, en un subtítulo o en un autor o en una referencia, en una cita o en una tabla. Y se etiquetan con la clasificación de JATS, de Cielo México, porque es, digamos, los desarrolladores que van a la punta. El índice de Cielo es el que marca, pues, la elaboración de estos XML JATS. Y bueno, pues algunas recomendaciones que puedo compartirles en este proceso es que la edición de las revistas es constante y permanente, no para. Este trabajo es de todos los días, de tener toda la voluntad de trabajar con los autores, con los textos, en la mejora de los tiempos, de los procesos. Como punto dos, les sugiero programar sus tiempos para cada etapa del proceso. Cada artículo es distinto. No podemos decir, yo no puedo decirles, bueno, marquen 2 meses para la revisión técnica. Sí hay tiempos generales, por decirlo de alguna manera, pero cada uno es distinto, cada artículo es diferente. No podemos circunscribirlo y cerrarlo a dos semanas, porque a veces el dictaminador no contesta, hay que buscar otros dictaminadores, a veces el autor se tarda en enviar la nueva versión del artículo, o el investigador salió al extranjero y no pudo atender las observaciones, etcétera. Pero si, este de programar los tiempos es que ustedes consideren siempre tener un colchón de tiempo al final y que no se los coma, aunque siempre nos acaba comiendo el tiempo, ¿verdad? Como punto número 3 es publicar siempre a tiempo cada número de la revista. Este es un indicador importantísimo, importantísimo. Así estemos en la pandemia como la que nos está tocando vivir, hay que publicar como sea a tiempo. Es vital para una revista científica, académica, que se publique a tiempo el número. Porque cuando no se cumple con ese criterio, con este indicador, no nos califican bien los índices internacionales, a los que muchas revistas científicas pretendemos llegar. Como recomendación número 4, les sugiero mantener una comunicación asertiva, tanto con su equipo editorial, como con los autores, como con los coordinadores, con los dictaminadores, así como con los proveedores de servicios. Por ejemplo, algunas revistas pagan la elaboración de los XML porque son archivos muy especializados. Entonces, para no distraer un tiempo valioso de algún integrante del equipo editorial que puede estar haciendo labores de difusión, bueno, pues entonces se paga un proveedor especializado en XML certificado para que elabore este tipo de archivos. Entonces, esta comunicación es muy importante, sobre todo con los dictaminadores y con los autores. Hay que tener especial comunicación
comunicación y ser siempre muy respetuosos, muy amables, porque ellos también responden en esa misma calidad. Y como punto número 5, les recomiendo cuidar la calidad de todos los documentos, desde los correos que escriben, los artículos que ya están diseñados, todos los oficios, sus constancias, todos estos elementos de comunicación, obviamente todos los productos que se escriban, hay que tener cuidado y ser profesionales en todo momento. Como punto número 6, les recomiendo realizar los procesos editoriales en el sistema, es decir, en el OJS, porque algunos índices, y entre ellos el Sistema de Clasificación de Revistas Científicas de México, del CONACYT, nos revisa que los procesos los registremos en el OJS. Entonces, por ejemplo, esos. Y el Web of Science también pide que hagamos los procesos editoriales en el sistema, sea cual sea el gestor editorial que utilicemos. Bien, como punto 7, es importante que actualicemos, una vez que ya se publique el número, que actualicemos el cintillo legal. Como punto número 8, es informar o actualizar las bases de datos e índices donde está registrada su revista. ¿Para qué? Para que se le dé difusión al nuevo número y se actualicen las bases de datos para que haya más visibilidad, más visitantes, la revista se conozca en otros ámbitos, en otras universidades, en otras instituciones. Y así poco a poco se va haciendo difusión. Como punto número 9, les sugiero respetar y cumplir cada etapa del proceso. Es decir, si el autor ya entregó la nueva versión con las observaciones de los dictaminadores, la siguiente etapa es la corrección de estilo. No hay que brincarnos ninguna. Todas son importantes. Porque a veces algunos editores dicen, bueno, pues no lo envíe esa corrección, al cabo no pasa nada, así viene bien. Entonces, por más bien escrito que esté un texto, siempre tiene posibilidades de mejora y es importante seguir y respetar cada una de las etapas. Como punto número 10, este sí es una sugerencia ya muy personal, es tener paciencia con todos los procesos y con todos los actores involucrados, porque a veces pues nos desesperamos que no contestan, que no están los autores, que el dictaminador no responde. Proveedores a veces se tardan, o hay circunstancias ajenas a nuestras manos. Entonces, pues hay que tener paciencia, hay que ser constantes y ser asertivos y establecer y mantener esa comunicación. Como punto número 11, les sugiero revisar todos los formatos de archivo que publica la revista. Habíamos dicho los PDF, esos siempre se revisan. Los XML, los HTML también, claro que se revisan. Y los EPUB, bueno, esos se derivan del HTML. Y los MP3, se hace un guión especial para los audios. Entonces hay que revisar todos los formatos. Siempre es importante revisar. Nunca está de más revisar. Y como punto número 12, es importante que seamos transparentes y profesionales en todo el proceso. Eso nos ayuda a mejorar la calidad de la revista y a ser mejor editores. Y pues abonar con un grano de arena pues al conocimiento general de las instituciones de educación superior, sobre todo las que estamos comprometidas con la sociedad, a aportar algo a la sociedad. Bien, aquí les comparto las ligas de las revistas que están de acceso abierto, son libres, no se cobra ningún costo por el proceso. Son revistas institucionales de la Universidad de Guadalajara. Como lo mencionó Nidia, la revista Apertura es en el índice del CONACYT. La revista PACAT ingresó en diciembre del año pasado, en el índice internacional también. Y la revista Córima es una revista que tiene poco de haberse fundado, entonces apenas va caminando, va en proceso. Pero pues vamos caminando. Y bueno, les agradezco su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico, pues por si alguien quiere
hacer alguna pregunta cuando esté en su proceso de edición, cuando se rasque la cabeza y no sepa qué hacer, pues con mucho gusto yo les puedo dar alguna sugerencia, alguna recomendación. De mi parte es todo y pues dejo el uso de la voz a Nidia o a quien tenga alguna duda. Muchísimas gracias, Alicia. Sí, hay bastantes preguntas aquí en el chat, entonces te las voy a ir leyendo para que puedas irlas respondiendo sin problema. ¿Está bien? Claro que sí, con gusto. Bueno, la primera, Alejandro Escudero nos pregunta, ¿cómo realizan ustedes la identificación del porcentaje de similitud del texto? ¿Cómo identificamos? Sí, el porcentaje de similitud del texto. Sí, el software, el programa, nos arroja ese porcentaje. Aquí les puse, si se fijan en esta lámina, aquí arriba en la parte superior dice 38% índice de similitud. Este es el reporte de originalidad, el informe de originalidad que envía el software, el programa. Este es del Authenticate, que es un derivado del Turnitin. O sea, nosotros entramos a la plataforma, al programa en línea, subimos o ponemos, subimos el artículo que queremos que nos lo revise y en 20 minutos, si el texto es muy sencillo, en 20 minutos está el informe de originalidad, que es este. Y en la parte superior, ya al final del documento, viene este reporte. Ok. Ajá. La siguiente pregunta, Robert Beltrán nos pregunta, ¿el software que comenta es de revisión completa o solo permite palabras? No, es de revisión completa. Incluso cuando somete el artículo al programa, ustedes pueden definir si quieren que revise ciertos parámetros, por ejemplo, las bibliografías, los cuadros, los títulos, los subtítulos, palabras completas. Hay parámetros que uno define cuando uno somete el artículo a revisión en el programa. Yo les sugiero que siempre marquen todas las opciones. Aunque las bibliografías, pues obviamente siempre salen, entre comillas, copiadas, ¿no? Okay. Las referencias bibliográficas o bibliografías. Por acá también nos preguntan, ¿cuál sería la diferencia entre consejo editorial y comité editorial? Aquí es, cada revista marca su parámetro. Realmente funcionan de la misma forma. En esta etapa en las revistas funcionan de la misma forma. Un comité editorial o un consejo editorial es como equivalente. Es equivalente. Ok. Ajá, ya algunas revistas tienen comité editorial y aparte consejo editorial, pero ya es como la estructura en cada revista. Yo no le encuentro ninguna diferencia. En la práctica, porque la función es revisar los artículos que llegan y definir en función de lo que presenta cada artículo si es adecuado para la revista o no. Obviamente tienen que trabajar, ¿verdad? Los comités y los consejos editoriales tienen que trabajar. Aquí es importante que no se confunda con el equipo editorial. Ahí sí hay mucha diferencia. Entre un comité, un consejo y un equipo editorial sí hay diferencia. El equipo editorial es el que hace toda la ejecución del trabajo y del proceso de estas etapas de edición en una revista. Perfecto. Ajá. Ana Verónica nos pregunta, ¿cómo se asegura que la idea del autor se mantenga a pesar de las correcciones de estilo? ¿O que no se pierda la idea original del autor que quería dar al pasar por todo el proceso? Sí, eso es muy importante porque hay que cuidar qué corrector contratamos o quién hace el trabajo de corrección de estilo. Les sugiero que siempre contraten o integren en su equipo editorial a una persona profesional que tenga muchos años de experiencia, porque eso ayuda a mejorar los documentos. Muchos autores dicen, ¡ay, es que me le cambió la idea!
La mayoría de las veces, les puedo compartir que la mayor parte de las veces no es que se les cambie la idea, se hacen ajustes en la conjugación verbal, en la concordancia, en la sintaxis, porque las ideas que manifiestan los autores no están completas la mayoría de las veces. Entonces, el corrector es un personaje muy importante, pero tiene que tener mucha experiencia. Y ese personaje con experiencia no va a modificar una idea. Cuando no entiende un párrafo, una línea, una oración, se marca una duda y se le pregunta al autor que, cuál es la idea de esta oración o de este sintagma o de este párrafo. No se corrige arbitrariamente, por eso hago hincapié en que sea un corrector profesional, que tenga mucha experiencia. Ok. Alejandro Escudero pregunta, ¿cuáles son las ventajas del modelo de publicación continua? Uh-huh. Pues son muchas, porque se mantiene la actividad de la revista, pero también, aparte de que se mantiene la actividad de la revista, los autores no tienen que esperar los 6 meses de cajón de la periodicidad de cada número. La publicación continua es que llegue el artículo, se procesa y como va caminando hasta que llega al final, publica. Y se va acomodando en un número hasta que cierra la periodicidad. Pues es como como ya cada revista define a trabajar. Yo, pues, personalmente, me da igual, o sea, está bien. Desde el ámbito de la edición, el trabajo lo hacemos siempre. Desde el ámbito de los autores, a ellos les conviene, por supuesto, que se publiquen las revistas continuamente. O sea, que los artículos se publiquen conforme van avanzando y llegando. Ok. Alejandro Escudero, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo se obtienen los índices? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo entran al OJS de la revista? ¿Al OJS? El OJS es un gestor editorial y los índices es otro tema. O sea, los índices de tanto nacionales como internacionales, hay que cumplir parámetros que los índices mismos marcan. Obviamente, uno de los puntos más importantes es cuidar la calidad de los procesos y de los contenidos. Y con cuidar la calidad me refiero a respetarlos y a ser profesionales, es decir, de lo que es, pues, ¿no? O sea, si el dictaminador dice este artículo no es correcto, bueno, o si viene mal escrito, pues hay que regresarlo al autor para que lo vuelva a trabajar. Y cuidar la calidad y revisar en cada índice qué es lo que pide el índice para estar ahí. Porque cada base de datos o cada índice pide parámetros o tiene criterios de evaluación diferentes. Y hay que revisarlos. Algunos no son fáciles, algunos índices, por supuesto. Por ejemplo, el CONACYT, pues para estar en el sistema de clasificación, a la revista PACAT le tomó 2 años. 2, 3 años de trabajo. Y fue un trabajo de todo el equipo. Somos todo un equipo en el que está detrás de la revista PACAT. Y asimismo de la revista Apertura. La revista Apertura también está en el índice internacional. La revista Apertura se ha mantenido por 4 años, lleva ya, el índice internacional, en la clasificación internacional del CONACYT. Y bueno, no es fácil. Es como les dije en las sugerencias y recomendaciones. Es un trabajo cotidiano, constante, profesional, de todos los días. Ok. Ángel Bravo nos pregunta, ¿por qué se publica una versión XML? Los archivos XML son un tipo de formato que lo leen las computadoras. Entonces, si una revista tiene archivos XML, tiene más posibilidades que sea consultada en cualquier parámetro del mundo. Si alguien en, no sé, por ejemplo, en Sudáfrica, quiere investigar un tema de educación,
tecleen en el buscador el tema que busque, que el tema que le interese, el tema X, y si hay XML, esas computadoras, los robots de las computadoras, las bases de datos, identifican estos códigos. Por eso es importante tener XMLs. Este tipo de formatos, los XMLs, son relativamente nuevos. Tienen que 4 años que nos están solicitando que tengamos los XML, este tipo de archivos. Entre ellos el CONACYT. Exactamente. Aurora Martínez pregunta, ¿cómo poder ingresar al índice de CONACYT? Es un proceso. Hay un manual en la página del CONACYT, de revistas CONACYT. Hay un manual que es importante consultarlo, leerlo, y con base en esas indicaciones, ir haciendo ajustes en las políticas de la revista. Porque el CONACYT revisa puntualmente los criterios que ellos marcan de calidad. Uno de esos criterios es tener archivos XML, por ejemplo. Otro criterio es la puntualidad de la publicación, o sea, publicar en tiempo. Y así es una serie de criterios que ellos se evalúan. Claro, la evaluación pues siempre es subjetiva, pero si la revista, cada editor cuida los parámetros que marca el CONACYT, pues claro que sí llegan. Digo, la evidencia es que PACAT llegó. Sí. León Cuenca, perdón, Alicia, ¿vas a comentar otra cosa? Sí, nada más completar que sí se puede, no es imposible, sí se puede. Sí, exacto, nada más que requiere de trabajo constante y mucha dedicación y organización por parte de la revista. Exactamente, de todo el equipo, es que es un trabajo de todo un equipo, y es un trabajo así, como de meta fija, así, sin distraerse, meta fija. Y sí se puede, claro que se puede. León Cuenca pregunta, ¿en la etapa 3 no hay una segunda dictaminación por parte de los expertos? Sí, aquí en el rubro 3 les comenté que el editor revisa puntualmente que las observaciones se hayan hecho, que el autor haya atendido todas las sugerencias de los dictaminadores. Si algo faltó, el editor le regresa el artículo al autor y le dice, por favor, atienda estas sugerencias. Y en cuanto lo tenga, envíeme su artículo. Claro, se le marcan los tiempos. Sí, sí hay un aquí les hice hincapié en que iba y venía el artículo, que había pues comunicación con el autor. Sí, sí, sí hay una nueva. Incluso hay dictaminadores que marcan en sus evaluaciones que ellos quieren volver a revisar la nueva versión del artículo. Y se les envía, por supuesto. Nosotros se respeta mucho la autoridad del dictaminador. Ok, Jenny Pontón nos pregunta, ¿a qué se refiere con cintillo legal? Ah, es las revistas que son de instituciones de educación superior tienen al final una especificación de cómo se llama la revista, dónde pertenece, quién es el editor responsable, cuál es el número ISSN, el registro. Alicia, el número de renovación de reserva de derechos al uso exclusivo del título, del número, todos estos datos técnicos de la revista. Este se pone al final del OJS, de la presentación de la página web de la revista, hasta el final. Es el cintillo legal. Y obviamente ahí viene la actualización, dice fecha de última actualización y se pone la fecha. Y es importante porque el CONACYT, principalmente el CONACYT, revisa muy puntualmente eso. Y para la renovación de la reserva de derechos que se hace cada año de las revistas científicas, el INDAUTOR pide que se actualice esa información en el cintillo. Para hacerla es importante renovarla, actualizarla, pues la información en el cintillo. Y a veces se nos pasa, digo, a todos se nos pasa, ¿no? Se publica el número, no sé, por decir hoy, y al viernes, pues ya se nos olvidó, ¿no? Pero sí es importante siempre actualizarla para que no se nos quede retrasado. Arturo Martínez pregunta, ¿con qué programa marcan sus documentos en XML?
Hay un programa, nosotros no los marcamos. Tenemos un proveedor que es la empresa ESIRE, que es la que nos hace este trabajo. Se los enviamos en archivo Word y de Word, y enviamos también el PDF, porque ahí vienen las gráficas, las tablas, los cuadros, y para la etiquetación de los XML se necesitan todos estos gráficos originales. Pero, ay, no recuerdo ahorita. Hay un Marcalic. Este es de Redalic. Hay otro programa, no recuerdo ahorita el nombre. Pero nosotros no, como no lo etiquetamos, pagamos al proveedor. Por aquí también nos preguntan, en caso de que se dé la opción 3 de no publicable, ¿se dictamina el por qué no es publicable? Sí. Sí, se le informa al investigador, al autor, que no es publicable por los argumentos que entrega el dictaminador. Sí. Ok, ¿hay estrategias para incrementar el número de propuestas de artículos? Sí hay. Una estrategia muy buena es hacerle difusión a los números una vez. Y la difusión es permanente, no es en cuanto se publique el número, difusión en las redes y ya se acabó. No. La difusión hay que hacerla permanente de los 6 meses. Y una estrategia que les puedo compartir que nos ha funcionado aquí en las 3 revistas es, y que nos han llegado muy, muy buenos artículos, ¿eh? de varias partes de los países de habla hispana y hasta de Inglaterra nos han llegado también, que se le hagan como selecciones, extractos de las ideas más importantes de los artículos, se hace un banner y se les envía a los que han participado y a los que han participado como autores, como lectores, como dictaminadores, y también el comité editorial y el consejo editorial ayudan a la difusión de los artículos. Ok. Gabriela Ojeda, buenos días, saludos desde Perú. Quisiera consultar cómo se gestiona el trabajo de revisión de los dictaminantes. ¿Se solicita la revisión ad honorem? ¿Qué beneficios obtienen los dictaminantes? ¿Los artículos? Esa es una muy buena pregunta porque, bueno, las revistas que son universitarias, que son de instituciones de educación superior, pero públicas, no tenemos un monto destinado para pagar la dictaminación. Entonces, se les solicita como honorífica la dictaminación, es decir, que no se les retribuye monetariamente ningún dinero, ¿no? No se les paga por la dictaminación. El beneficio que tienen los dictaminadores es que se les entrega su constancia y eso académicamente les cuenta puntos, tanto para el SNI, aquí, como para sus sistemas que los evalúan a los académicos en otras latitudes latinoamericanas y de España también. Sí les cuenta. Entonces nosotros, ahí sí les sugiero que tengan cuidado en cuanto entregue un dictaminador su evaluación, gestiónenle su constancia, porque es como la única manera de agradecerles y de retribuirles algo su trabajo. Por eso muchos dictaminadores, pues a veces no contestan, no están saturados, o no quieren hacer la dictaminación porque implica tiempo, por supuesto, y un tiempo valioso pues para ellos. Pero este trabajo también de dictaminación les abona a su currículum y a sus créditos de evaluación. Por aquí también Fernando Alma nos están pidiendo cuáles son los programas que se utilizan para revisar el antiplagio. Les decía de los del Authenticate, que es del Turnitin, y había otro que era plag.es, el Viper, perdón, ahorita los nombres, pero son varios, los que hay gratuitos, estos dos últimos que les mencioné son gratuitos, el Plag, plag.es, se busca pues en internet y es rápido, ahí está, y el Viper también son programas gratuitos y hay otros de paga, pues como les mencioné.
Okay. Ahora, a veces las instituciones, las universidades pagan una membresía con ciertas empresas para este tipo de servicios. Entonces, pues hay que aprovecharlas. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara sí paga una membresía anual. Entonces, pues hay que aprovecharlo, que se paga institucionalmente, porque es caro. Y se paga en dólares. Ok, Fernando Rodríguez pregunta, ¿XML es una versión de documento que se puede integrar en cualquier base de datos institucional? En cualquier base de datos. No entiendo bien la pregunta. Ok, vamos con la siguiente. Tenemos muchísimas preguntas, ya queda poco tiempo. Entonces, Ángel Bravo, menciona que el CONACYT establece un porcentaje de similitud. ¿Cuál es este y en dónde lo dice? Ese viene en el manual de evaluación. El manual de evaluación viene, si bien recuerdo, creo que decía 25%. No, lo que pasa es que yo lo revisé el manual el año pasado. Este año no han publicado un manual nuevo, pues, una versión 2020. Pero lo recomendable es que no pase del 20%. Para cuidar la originalidad del texto y que realmente sea alguna aportación de ideas. Ahora, hay que tener cuidado porque el resultado de estos programas de revisión de originalidad, hay que revisar ese informe de originalidad para ver hasta qué tanto se trata de realmente un plagio, porque a veces es hasta autoplagio. Los mismos investigadores refritean sus palabras que ya dijeron en otro artículo, copian textualmente los párrafos y los insertan en un nuevo documento. Entonces, a veces, bueno, se tiene que considerar pues cada caso. Pero sí, de preferencia que no rebase el 20%. Ahí, o sea, se pondera, pues hay que revisar. Hay que ponderar. Okay, hay artículos que se pueden mejorar, hay artículos que se pueden salvar, hay otros que no. O sea, hay otros que así, la página completa y la hoja marcada con todo el color y de una fuente que no es la hoja. Entonces, pues ahí. Okay. Aquí entra pues mucho la ética. Por aquí también Montserrat Rangel menciona que a ella le parece que el consejo y el comité son diferentes. Es decir, el consejo es más científico y es el que elegimos con asesores internacionales y que fungen casi como adorno en las revistas. Y el comité editorial es el equipo de profesores que se eligen para que se trabaje más en conjunto y periódicamente con la dirección y el equipo editorial de una revista. Muchísimas gracias. Sí, es como les comentaba, que depende pues de cada revista cómo funcione. Por eso les decía yo, es en el funcionamiento, en lo pragmático. Cada revista pues funciona diferente, ¿no? Y sí, pues, sí, tiene razón. También acá Josué Abraham pregunta, ¿los parámetros de calidad que marca CONACYT son internos o se basan en alguna norma? Pues ellos tienen, ¿cómo decirlo? Pues ellos tienen pues la autoridad, ellos tienen la autoridad para emitir esos lineamientos. Obviamente pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene toda una serie de expertos en diferentes materias y en todas las áreas del conocimiento con el cual construyen este manual. Entonces no es arbitrario, pues, aunque tiene errores de dedo por ahí, ¿verdad? El manual, ya los hemos identificado, pero sí se construye pues con todo este conocimiento de las distintas áreas de la ciencia y de los expertos que tiene a su alcance el CONACYT. O sea, y está clasificado, por supuesto, el manual tiene clasificación, aunque clasificación por área, ¿no? por área temática. Monse Rangel también nos vuelve a comentar, gracias Monse. También es importante el XML por la interoperabilidad que existe entre el OJS y entre índices como Cielo, Web of Science, Scopus, y estos índices no pueden leer los PDF. Estos son solo para ojo humano. Exactamente. Giovanni Peláez pide de favor un estimado en dólares del presupuesto que se requiere para poder publicar en su revista. Bueno, ya habías mencionado que no pides. No tienen costo.
Normalmente las revistas que son de universidades públicas no tienen costo la publicación de artículos en tales revistas. Entonces, porque son institucionales, revistas institucionales de públicas, pues, ¿no? De universidades públicas. Acá también Carlos Pacheco pregunta si es obligatorio el formato XML para los índices del CONACYT y REDALIC. Y Aurora nos pregunta si es necesario que la revista esté indizada para comenzar con las labores de marcaje. Pues el XML sí lo pide el CONACYT, es un criterio que evalúa. Y REDALIC también lo pide, y lo pide Cielo México. Incluso para estar en Cielo México es indispensable, no puedes ingresar a Cielo, bueno, aquí en México, porque Cielo es iberoamericano, bueno, internacional, pues. No puedes ingresar a Cielo si no tienes XML, archivos en formato XML. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Si era necesario estar indizada para comenzar las labores de marcaje. ¿De los XML? Sí. Ah, ya entendí la pregunta. Ah, lo que pasa es que para elaborar los XML se necesita un código, ¿verdad? Y este código lo proporciona Cielo, un código especial por revista que registran para este tipo de archivos. Entonces, se le solicita por correo electrónico a Cielo, aquí en México, pues a Cielo México, se le solicita y para que nos otorguen ese código para poder marcar los XML. Ahora, si no se los otorgan, ustedes marquen. De todas maneras, yo les sugiero que marquen. Hagan su marcaje de XML, hagan sus archivos XML y ténganlos listos. Ok. Miguel o Charán pregunta, en artículos de ciencias o ingeniería cuyos resultados se basan en la aplicación de software especializado, ¿cómo se procesa su revisión? Se procesa la revisión. La revisión de dictaminación, la de expertos. Bueno, primero, la técnica es como se las comenté en la presentación. O sea, los criterios y los lineamientos de cada revista se revisan que se cumplan en el artículo. Y para los dictaminadores se buscan especialistas en ese tema de ese artículo. El especialista obviamente conoce muy bien la actualidad del artículo, de lo que presenta el artículo. Entonces el dictaminador, por eso es importante esta revisión de dictaminación. El dictaminador es el que da el veredicto, pues la última palabra, si el artículo aporta o no al área del conocimiento. Y si se verifica, si es el que está actualizado, pues. Es la autoridad en el tema, en la materia. Ok, y también por acá, Humberto Blanco pregunta si hay alguna herramienta que ayude a hacer marcación XML de forma automática a partir del PDF del autor. Sí, sí hay, incluso, es que no me acuerdo, Cielo México tiene estos programas en su página, los pueden incluso descargar de Cielo México, entren a la página de Cielo México y ahí los pueden buscar y descargar. Yo en alguna vez los descargué para etiquetar estos ejemplos que les puse, los revisamos y los etiquetamos así. Sí, sí, sí hay. Y no es tan complicado, nada más pues son lenguaje de, son etiquetas de programación que requieren de estar muy, muy atentos y estar viendo que sí cierre, que esté completa, pues etiqueta, que el programa no se. Claro, solamente para complementar, ¿sí existen softwares que ayudan a realizar el marcaje XML, pero, por ejemplo, el que pide Cielo, que es el XML, JATS Cielo, que es el que hace más difícil, generalmente se tiene que completar de forma manual, porque el tipo de descripción que hace este XML es un poco más detallado y actualmente pues no existe una tecnología que llegue a cubrir todo lo que solicita Cielo. Entonces, hay que complementar siempre con trabajo manual. Sí, sobre todo para tablas, porque Cielo va indicando mejoras, por ejemplo, en los cuadros que se etiqueten cada
rubro del cuadro que se etiquete, ¿no? las fuentes, los títulos, va mejorando, pues. Cielo va haciendo especificaciones técnicas, pero con el fin de mejorar este tipo de archivos y que sean visibles, pues, a los robots, que los identifiquen los robots. Y eso abona a la visibilidad de la red. Pues, muchísimas gracias. Hemos concluido con la sesión de hoy. Gracias, Alicia, por tu participación y a todos los que nos hicieron llegar sus preguntas a través del chat y a través de correo también. Muchísimas gracias. Quisiéramos seguir respondiendo más preguntas, pero tenemos el tiempo medido. Entonces, esta sesión se grabó y se va a subir posteriormente a través de PKP Community Forum para que lo puedan consultar libremente. Muchísimas gracias. Este trabajo de webinars vamos a estarlo trabajando de forma mensual, entonces estarán informando a través de correo y nuestras redes sociales para que pues sigan participando. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo. Gracias, gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Thank you.